todos. Acá seguimos con liderar la categoría con innovación. Tenemos cuatro industrias súper distintas, así que eso también va a ser muy interesante para que nos cuenten cómo innovar en cada una de sus categorías. Si les parece, arrancamos con una pregunta un poco amplia para que después cada uno pueda profundizar, que es cómo innovan en sus compañías. Es muy amplio, ya sé. Pero si quieren arrancar así como un marco general y después profundizamos en cada uno. ¿Quién quiere romper el hielo? Pobre. Bueno, me miraron, miraron a mí, entonces tengo que empezar y romper el hielo. Y bueno, desde Natura nosotros, nuestro gran motor de innovación es sin lugar a dudas la sustentabilidad, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos en el ADN desde los inicios de Natura. Y entonces siempre es pensar de qué manera podemos hacer no solo nuestros productos, sino en las decisiones diarias y en la gestión del negocio, de qué manera podemos hacer para tener no solo un menor impacto, sino un impacto positivo, tanto en lo social, en lo ambiental, por supuesto en lo económico. Entonces, nuestro gran motor de innovación, sin lugar a dudas, es la sustentabilidad. Tenemos ejemplos en productos, como así también en nuestra forma de gestionar el negocio. Es eso. Perfecto. El resumen. Resumen. ¿Arranco? ¿Voy? Sí, dale, 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 dale. Bueno, gracias por la invitación, Florencia. Un placer estar acá con este panel de lujo. Así que un placer. Desde nuestro lado, la innovación sale o surge del lado de tener claro que los que nos trajo hasta acá no es lo mismo que nos va a mantener vigentes por los próximos 100 años. Somos una compañía que está en Argentina hace 131 años y la innovación sale como consecuencia de eso. Y como decía Vero, cruza a toda la compañía, la verdad, en todas las áreas, no solamente modelos de negocio, sino productos, servicios, de cara también a la sustentabilidad también. Ahora acabamos de lanzar nuestro rumbo al 2040 de ser compañía carbono neutral, y eso surge de un propósito que nos inspire y que nos obliga a pensar cómo hacemos las cosas de manera distinta todos los días, de nuevo, para tener una compañía que pueda estar viva por los próximos 100 años como mínimo. Perfecto. Ahora sí, Pablo. Bueno, gracias. Bueno, mira, yo creo, primero te diría que la innovación a nivel de Renault atraviesa toda la compañía de forma muy, muy integral. Para que la gente sepa, hace 2 años, con la llegada del nuevo CEO, Renault decidió dividirse en 4 marcas muy claras: Renault, Dacia, Alpine, que es la marca que elegimos después para seguir en la Fórmula 1, y Mobilize, que es una compañía de tecnología y que apunta justamente a ofrecer soluciones de movilidad, porque creemos que el mercado va hacia ahí, ¿no? Entonces, después, si querés, hablamos un poquito más de eso. Pero, y eso muestra un cambio muy fuerte en la orientación de la compañía, cómo la innovación tiene que ser el driver de forma muy transversal, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Argentina lo que tenemos son espacios dedicados exclusivamente a lo que es la innovación. Por ejemplo, tenemos salas, tanto sea en nuestras oficinas de sede en Buenos Aires como en Córdoba, donde los equipos se pueden juntar, trabajar de forma agile y trabajar en optimización de procesos o de productos de forma libre, digamos. Un espacio donde ellos se juntan cuando quieren, tienen un formato bien orientado hacia crear la innovación, a crear ese tipo de ambiente colaborativo, y trabajamos muchísimo en eso. Y va desde una innovación en producto, una innovación en lo que es la forma de comercializar. Recientemente, por ejemplo, hemos lanzado nuestro Renault Store, donde se pueden comprar vehículos por vía e-commerce, o hasta lo que es la comunicación interna con los colaboradores. Por ejemplo, en Renault vos hoy en día tenés un chatbot que te responde muchísimas preguntas. Si vos tenés dudas de punto de vista de procedimiento interno o recursos humanos, a través de un chatbot podés, por ejemplo, evacuar esas preguntas. Entonces, atraviesa toda la compañía, pero para eso hay que generar espacios para que la gente pueda efectivamente juntarse y discutir de qué forma podemos evolucionar en lo que es innovación, ¿no? Germán. Bueno, en nuestro caso, Motorola es una compañía que ya tiene 90 años de vida. Comenzó haciendo baterías, ¿no? Imagínense. Claro, eso te iba a decir, no con celulares desde el día exacto. Cero. Comenzó haciendo baterías, luego hizo comunicación de 2 vías, era más que nada para policía, bomberos en los 60, 70. Por suerte, en los 80 inventamos el celular, una empresa con 44.000 patentes a nivel mundial.
Y luego, bueno, hace poquito, con fusiones, hemos seguido innovando. Y claramente es una industria en la cual si no innovás, desapareces, ¿no? Hay muchos competidores nuestros que en el momento que dejás de estar en la cúspide de la ola, claramente te quedás atrás y es muy difícil retomarte. Imagínate que nosotros lanzamos 15 teléfonos por año que hacen, descontinúan los 15 anteriores, ¿no? Lo cual es una innovación constante y, bueno, digamos, esto se comienza en nuestro headquarter que está en Chicago, pero tenemos centros de innovación, digamos, en todo el mundo. Tenemos en Brasil, tenemos en China, tenemos en India. Entonces, la innovación principal de la compañía arranca desde ahí, ¿no? Hay mucha inversión anual en I+D. Pero también está la, digamos, la innovación que nosotros como región o como países tenemos que tener para poder reinventarnos también, ¿no? A veces no solamente está en el producto en sí, si vos no te adaptás rápidamente a los cambios que hay en los mercados, claramente te quedas atrás también. Y ahí es donde tenemos también un ADN como toda compañía, todo el equipo, digamos, el Senior Leader Team de Motorola Global está muy unido, somos empezado poca gente, pero que hace mucho. Y ahí también intercambiamos mucho de la innovación de cada uno como para poder implementarlos en todos los países. Y eso nos hace seguir estando en auge, ¿no? Cuando, digamos, después de 90 años, insisto, a veces, y muchos competidores han desaparecido, nosotros seguimos muy vigentes y más fuertes que nunca. Perfecto. Pablo, tomo algo que dijiste cuando estabas comentando de estos cambios en la compañía, pero contanos un poco el desafío de este, de pensar una automotriz con otro al costado ahora, digo, no es solo una automotriz ahora, hablabas de tecnología, soluciones. Exactamente, bueno, este tema de Mobilize es un desafío muy importante, el CEO nos planteó este desafío hace 2 años y dijo, bueno, quiero que la empresa en los próximos años, en el futuro, tenga 30% de su revenue que venga de esta actividad, ¿no? De lo que es servicios de movilidad. Y cuando pensamos la movilidad, en realidad, yo diría que discusiones que tenemos internamente en Renault, ni siquiera podemos hablar de países. Hay que bajar a una órbita de ciudades, porque mismo dentro de un mismo país, la problemática es muy diferente. No es lo mismo Buenos Aires que Córdoba, que Mendoza o que cualquier otra ciudad de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando en brindar soluciones de movilidad a la gente a través de lo que es el transporte multimodal, adaptándonos también a las necesidades de las ciudades. Sabes que, bueno, si no sabés, te cuento, en el segundo semestre vamos a tener novedades de Mobilize, no puedo contar mucho, pero estamos analizando lanzar la marca Mobilize en Argentina, ahora en el segundo semestre, con una propuesta bastante innovadora. Y la idea va justamente ligado también a lo que son las nuevas generaciones. Viste que las nuevas generaciones no tienen el vínculo con la propiedad que por ahí nosotros tenemos. Entonces, hoy en día, los chicos jóvenes ya no tienen por ahí el interés de tener un vehículo como nosotros lo tenemos, sino que ellos prefieren ser más libres y tener varias opciones diferentes de movilidad. Y eso te permite, primero, tener algo que hoy en día, te diría, casi todo el mundo se pelea por tener, que son los datos. Lo que nos interesa son los datos de la movilidad que tienen las personas, porque eso te permite ofrecerle muchísimos otros servicios que no están necesariamente ligados con el automóvil, y además te permite tener un contacto estrecho con el usuario, ¿no? que es lo principal. Así que, bueno, estamos trabajando, no puedo develar mucho más, lamentablemente, pero estamos trabajando en eso. Vamos a lanzar Mobilize en el segundo semestre. Y seguramente podremos manejar un Renault sin ser propietarios de un Renault. Absolutamente. Eso ya está, está pasando en formato de prueba de concepto en este momento. En Argentina hay 13 vehículos que están circulando de esa forma. No puedo decir mucho con quién, pero ya están funcionando de esa forma. Así que sí, está pasando en este momento. Bueno, perfecto. Verónica, vos hablabas de la sustentabilidad como el core de la innovación de Natura y hace poco lanzaron una herramienta atada a este concepto. Contanos un poquito cómo mide, qué mide y qué significa también. Dale, yo te decía que innovación en todo, ¿no? En productos por un lado, en modelos de gestión o en modelos de negocio. Esta herramienta que lanzamos, que la llamamos el IPNL, ¿no? Que es ese modelo integrado de pérdidas y ganancias, lo que hace es un modelo de gestión que nos permite tomar decisiones de manera integrada. Es monetizar el impacto, no solo económico, sino sobre el capital humano, el capital social y el capital ambiental. Y entonces así poder tomar las mejores decisiones
tanto del día a día como también en proyectos de inversión, ¿no? Es pasar de medir los proyectos de inversión de una manera de riesgo, retorno, a riesgo, retorno e impacto que genera. Nosotros siempre decimos que es nuestra obligación, hoy día, ¿no? Todos pensamos en minimizar los impactos negativos. Ya eso no es. Eso es lo que es lo básico. Ahora tenemos que pensar en qué impacto positivo tenemos que dar, ¿no? Es devolverle a la sociedad ese derecho que nos va para operar, pero generándole mayor riqueza. Entonces, nosotros con esta herramienta que la lanzamos este año, que la creamos junto con organismos internacionales, con consultoras como Valuing Impact, nos permite ver el impacto que generamos en la sociedad. Y con mucho orgullo decimos que el año pasado lo medimos y por cada dólar de ingreso que tuvo Natura generó $1,5 en la sociedad en la que tuvimos impacto. Entonces, para nosotros, y en esta era lo escuchaba en otro panel que hablábamos de la era de la colaboración, de la economía regenerativa, que tenemos que trabajar muchísimo en eso, es un orgullo decir que estamos abriendo esta herramienta para que otros se unan y nos ayuden también a mejorarla, ¿no? Y así sí vamos a lograr, dando visibilidad de esto y como un modelo de gestión, que sí, que las empresas podemos tener un aporte muy positivo a la sociedad en la que nos movemos. Entonces, hoy estamos muy involucrados con esto y lo estamos tomando en cada operación donde Natura actúa como el modelo de gestión y de toma de decisiones, tanto diarias como en proyectos de inversión. Así que estamos muy orgullosos de esta herramienta y las abro para que todas las empresas las puedan utilizar y nos ayuden a mejorarla sin lugar a dudas, ¿sí? Eso es modelo de gestión y después en modelo de negocios. En el último año, hicimos 2 años, vos hablabas un poco de la adaptación, ¿no? Que la innovación tiene que ver también con adaptar, con mirar el contexto que se necesita. Nosotros, gracias a la pandemia, ¿sí? Cambiamos nuestro modelo de gestión, de pasar de ese catálogo físico que tenía que ver la venta directa a una revista totalmente digital, interactiva, con un e-commerce donde ponemos a nuestros revendedores independientes en el centro. Y eso generó un impacto positivo porque reducimos la emisión de carbono, por ejemplo, de las revistas que imprimíamos, de los desplazamientos de las personas. Y la verdad que eso para mí es innovación. Adaptar sobre los modelos existentes y ver cómo lo hacemos mejor y aportamos un impacto positivo. Totalmente. Germán, en el caso de ustedes, ¿qué rol jugó la innovación, digo, y en los distintos procesos para llegar a la participación de mercado que tienen hoy del 45% estamos? Sí, ¿no? Bueno, básicamente tenemos esa participación que es la más alta del mundo gracias a justamente las diferentes actividades o tipos de gestión que tenemos, que es con innovación constante. De hecho, muchos pares míos vienen a Argentina a copiar modelos de cosas que hacemos porque también tenemos la libertad de poder innovar o tomar decisiones. Quizás somos más de pedir disculpas que pedir permiso y eso hace que después el resultado sea muy positivo. Tener un equipo de alto rendimiento, que fue una cosa que trabajé los últimos 5 años, basado todo, centrado todo en esto de tener un aparato de innovación constante o de ideas constantes, que podamos cambiar las reglas de juego, ¿no? Y ese cambio nos permitió llegar a ese lugar. Te digo, desde nosotros somos líderes en desarrollo, por ejemplo, de tiendas online en el mundo. Argentina es el que más vende, comparado hasta con por encima de Brasil. En la tienda directa de ustedes. Por ejemplo, o las tiendas propias. Hemos lanzado ya 4 flagships que no existen en el mundo. ¿Sí? Ahora viene un grupo enorme en septiembre a verlas porque dicen, bueno, si se puede hacer, se puede hacer en todos lados. Y obviamente siempre con el centro en hacer las cosas diferentes, diferenciarnos de la competencia, diferenciarnos del mercado en general, y eso nos ha permitido siempre acercarnos al consumidor final, que es el secreto, ¿no? Nosotros éramos una empresa de ingenieros que hacían productos para ingenieros. Y llega un momento en el que la gente no está apta quizás a esa tecnología. Y lo que hicimos nosotros fue achicar ese gap entre el desarrollo y la invención genial y el consumidor, entendiendo el consumidor, ¿sí? En los últimos 5, 8 años, digo 8 porque fue cuando empezamos a tener cambios de quizás de dueño, empezamos a poner foco más en el consumidor que en el desarrollo en sí y aplicar esa tecnología a lo que el consumidor quería, y eso fue otra base fundamental para que la compañía se reinventara, volviera a ser, digamos, preponderante como es, y obviamente todo basado alrededor de la innovación, ¿no? Perfecto. Y Martín, en el caso de ustedes también, los últimos años fueron intensos, digo, nuevos productos, nuevas categorías, nuevos canales.
hay como una transformación en la empresa con la innovación. ¿Cómo fue ese proceso? También, ¿cómo hacen para, digo, innovar en esto, un producto que llega directo al consumidor, que es súper, digo, para ustedes es súper importante? ¿Cómo van adaptando esto y cómo innovan con eso? Bueno, lo dijeron acá, pero me parece que es importante decir que el estar centrado en el consumidor y en la gente es un tema muy importante, lo que te permite entender cuál es la mejor alternativa que tenés para resolver realmente un problema. Después, creo muchísimo en enamorarse más del problema que de la solución, también como forma de pensamiento, que obliga a los equipos a tener un portafolio de ideas, que al final y al cabo es lo que testeamos de manera sistemática para poder ver cuál es la mejor solución. Después se ha hablado mucho de agilidad y autonomía. Creo que también son dos puntos que cruzan a toda la compañía y lo tratamos de aplicar de manera cotidiana. El otro tema también es que la gente no tenga miedo de equivocarse. Eso también lo hacemos mucho y lo usamos para poder promover esto en el día a día del trabajo. A veces no es fácil, pero tratamos de inculcarlo y de no quedarse nada más que con los que les va bien, son los que tienen ideas que nada más que funcionan, porque creo que es parte del trabajo colaborativo. Desde el lado de lo que venimos haciendo en los últimos años, en donde más innovamos fue en la categoría. Cuando vos ves la categoría de cerveza, lo que era hace 10 años y lo que es hoy, como punto de partida, hoy es una categoría que tiene un portafolio de marcas realmente mucho más completo. Y ahí festejamos las innovaciones nuestras como las innovaciones de otros competidores de la categoría, porque creemos que eso es mejor para la categoría y al fin y al cabo eso es lo que nos va a dejar en una mejor posición. Y de cara al futuro, creo que el complemento a innovación de marcas o de alternativas para el consumidor, digo, por ejemplo, marcas que no estaban hace 10 años, como Patagonia, que es una marca que va muy bien, o Andes Origen, que son marcas que están muy bien, con iniciativas como alternativas de cerveza orgánica, vinculado con tendencias de consumidor de salud y bienestar, son productos que funcionan muy bien. A la parte esa de portafolio de marcas, la estamos complementando con, además de esos servicios, para tener un buen mix entre producto y servicio de cara a lo que tenemos que resolver para adelante. Y ahí hoy por hoy tenemos dos marcas digitales, además de las marcas físicas que tenemos en la compañía, que ustedes conocen, digo, Quilmes es una marca física bien concreta. Tenemos dos marcas digitales que son BIS y TADA. BIS es una plataforma B2B en donde hoy más del 75% de las transacciones que hacemos en los clientes es digital, o sea que pasamos de nada hace 2 años a hoy 75%. Y TADA, que es una plataforma de directo al consumidor, que también las dos plataformas se pararon mucho en esta tendencia de la digitalización que vino para quedarse después de la pandemia. No es que empezó, sino que se aceleró. Y es parte de cómo adaptamos el modelo de negocio a dejar de ser una compañía tradicional o pipeline a una plataforma a través de marcas físicas y marcas digitales. Eso fue parte del tiempo que le dedicamos durante la pandemia, no solamente a estar cerca de la comunidad y las cosas que teníamos que resolver, tanto de las comunidades como de la gente, como para redefinir el modelo de negocio que queríamos para el futuro. Entonces, eso es un buen ejemplo de una innovación que básicamente cruza de nuevo a toda la compañía, ¿no? Porque hay que adaptar todo, toda la compañía, ni hablar de todo lo que es el sistema de información. Todo lo que es el back office de la compañía lo estamos adaptando a que tener información accesible, que sea democrática, que pueda ser accesible para toda la gente que trabaja con nosotros. Porque, de nuevo, gente con información, con autonomía y con agilidad y con compromiso son las que al fin y al cabo te traen buenas ideas. Tomo algo que decías vos, Pablo, al principio y que Martín también profundizó, que es esto de generar los espacios para la innovación, porque también a veces es como esto, el día a día, la coyuntura y la tolerancia al error y a quizá probar y para atrás volver. ¿Cómo se genera? ¿Cómo generan ustedes en sus compañías esos espacios y fomentan que la innovación sea una cultura, digo, que sea algo motivador, que la gente pueda proponer ideas? Digo, ¿cómo trabajan esa parte? Bueno, si quieres te cuento un poco anticipé o lo dije antes, es primero generando un espacio físico. Hasta, claro, entonces, arrancando ya, desde lo físico. Empezamos por lo físico, que es decir, bueno, queremos un espacio donde la gente se pueda juntar, que tenga una ambientación así que facilite el diálogo,
y la transversalidad, eso para mí es como lo básico, es el principio, ¿no? Entonces eso nosotros lo hicimos ya hace algunos años atrás, y tenemos así espacios como bien lúdicos, vamos a decir, donde la gente se puede juntar. Después, como mencionaban acá también en la ronda, es decir, bueno, no castigar el error, digamos, ¿no? Eso es súper importante. Y para eso es muy importante lo que hablamos también, por eso yo, cuando hablamos un poco de Mobilize, hablé de prueba de concepto, ¿no? Que es, antes, hace muchos años atrás, cuando queríamos hacer algo, bueno, hacíamos un proyecto, lanzábamos un proyecto y, bueno, íbamos todos adelante encaminados en eso y después por ahí nos equivocábamos y el impacto de ese error era muy grande, ¿no? Hoy en día, con la metodología ágil, todo se hace de forma pequeña, por eso hacemos pequeñas pruebas de concepto de forma tal que si uno se equivoca puede rápidamente corregir y eso hace que los equipos se atrevan mucho más a innovar y a probar cosas diferentes, ¿no? Porque el impacto o el riesgo de equivocarse es pequeño, digamos, entonces nos permite corregir muy rápidamente. Entonces eso para mí es un factor fundamental. Nosotros, por ejemplo, te digo, en ingeniería tenemos un espacio que se llama Laboratorio de Innovación, donde trabajamos e inclusive motivamos a los ingenieros a que presenten ideas y las patenten a nombre de ellos, y nosotros los sponsoreamos con todo vamos a decir, la parte administrativa o burocrática, que es bastante pesada en Argentina para todo lo que es patentar a nombre propio. Entonces, por ejemplo, trabajamos eso para que ellos desarrollen ideas y nosotros los sponsoreamos. Sabés que lo escuchaba, ¿no?, del espacio, y desde nuestro lado es agregar cultura y liderazgo también, que tiene que ver mucho con fomentar estos espacios de innovación. En nuestro caso, la cultura tiene mucho que ver con una innovación constante, ¿no? Invertir constantemente en proyectos de innovación. Y en eso que vos decías de generar estos espacios donde puede haber errores y fomentarlos, es diferenciar también, ¿no? El día a día, lo que conocemos, lo que sabemos hacer, es excelencia operativa. Ahora, en los que tenemos que explorar, hacer nuevo, dar esa libertad de, bueno, hay que probar, testear, ir y venir. Y después que sea la innovación no un commodity, no hay que hacerlo por hacerlo, sino que venga a resolver, a mejorar algo ya establecido constantemente y adecuar lo que el contexto necesita. Entonces, en base a eso, me parece que generas una cultura de innovación constante y los líderes tenemos un rol fundamental en generar esos espacios, ese ambiente, ese challengeo constante de cómo lo podemos hacer mejor y esto qué va a generar, ¿no? Y esa que es parte como una motivación. En Natura constantemente estamos innovando productos. Está la sede de innovación en Brasil, en nuestro centro de innovación. Y traigo acá algo que para mí es súper importante, que es en los tiempos, ¿no? En Natura, en 1983 empezamos, por ejemplo, con repuestos, cuando no había muchos repuestos. Fuimos pioneros en eso, porque creíamos, como dije antes, el motor de nuestra innovación es pensar en la sustentabilidad. Y hasta lanzamos en un momento en maquillaje con repuestos. No resultó en su momento, porque era como muy avanzado a la época. Hoy estamos lanzando perfumería Prestige con repuesto y se abraza eso. Y otras empresas también lo están haciendo y es buenísimo. Entonces también es el timing, ¿no? Para poder aprovechar al máximo lo que estamos haciendo. Y buscar constantemente nuevas ideas, porque los proyectos de innovación en producto generalmente también llevan un tiempo, ¿no? Y ahí decía Germán que venían a veces a copiarnos cosas afuera. Yo creo que algo que tenemos que reconocer, que en Argentina tenemos un valor creativo de gente increíble, que si combinamos eso con planificación, podemos ser realmente invencibles. Y creo que eso es un poquito lo que nos falta. Y promover ese tipo de juego todos los días es fundamental. Vinculado con el proyecto este o con el rumbo a la carbono neutralidad, para que tengan idea, nosotros desde equipos de procurement, de compras, vi una idea de poder criar hongos en base a sustrato que generado por la cáscara de la cebada para poder tener un esquema de una economía circular, claro, y regenerativa. Algo que, digamos, se desechaba. Claro, y digo, entonces, esas son cosas que, teniendo claro o marcando un rumbo que genere a la gente compromiso
aspiracionalidad, desafíos, sabiendo que, por lo general, en mi caso, no sé si el caso de ustedes, yo tengo solamente el 60% de las soluciones para poder llegar a los objetivos, tengo 40 que no sé cómo hacer y voy un poco caminando. Creo que eso hace también que salga lo mejor de la Argentina, que es la creatividad. Entonces creo que entre eso y la planificación es un lindo, una linda mezcla que podemos lograr, ¿no? Tenemos que trabajar más en la planificación. Ni hablar, sin duda. En Germán, y en el caso de... Bueno, en el caso nuestro, en cada rincón de la compañía tiene que haber innovación constante, porque la industria nuestra es súper cruel, ¿no? Y claro, en cuanto uno falla por una idea que tuvo, y de hecho, digamos, el core de la compañía es probar y errar, pero bueno, también la industria es tan rápida que si no te recompones rápidamente quedás afuera. De hecho, fue así que, bueno, en el 2012 fuimos adquiridos por Google, y gracias a esa adquisición nosotros volvimos al grado de innovación que teníamos antes. Claro. Porque hemos pasado 5 o 6 años muy malos. Hemos perdido el rumbo como ideas centralmente en la compañía. Nos permitieron liberar de vuelta la... despreocuparnos del P&L y pensar en la innovación, y eso nos reinventó. ¿Sí? Hoy ya somos parte del grupo Lenovo también, que es una empresa global enorme que tiene centros de desarrollo y de innovación mundial. Pero independientemente de eso, nosotros como compañía seguimos siendo casi una startup, digamos, como Motorola, especialmente en Argentina. Claro, eso te iba a decir, y sobre todo, por más que, digamos, muchos de los desarrollos o la idea de ciertos teléfonos venga desde afuera, digo, sí, tiene un trabajo local la innovación. Sí, y mi función principal en los últimos años fue buscar un equipo de interrelación que se permita sentir como casi una startup, ¿no? Cuando somos una empresa de 90 años, lo cual nos permitió diferenciarnos realmente. Y la innovación está en cada esquina, pero fundamental es eso, el pensamiento que tenemos como equipo es hacer las cosas siempre diferentes para poder llegar al objetivo. Porque el resultado, digamos, lo más importante es cómo lo hacemos más que el resultado. Y el resultado viene solo. Llega después. De esa forma. Llega después. Bueno, les quiero agradecer muchísimo. Nos queda un minuto, pero si quieren cada uno una última reflexión de quizá, estuvimos hablando de todo lo que hacen bien, digamos, y todo lo que se innova bien. ¿En qué les parece que todavía hay mucha oportunidad o mucho por explorar de cada una de sus, no sé si de sus industrias o de sus... Sí. En la industria nuestra es toda la parte de sustentabilidad es bastante complicada, porque claro, la electrónica y todo lo que es eso es, digamos, bastante difícil. Claro. Pero estamos trabajando en varias iniciativas para cierta parte de los productos tengan materiales que puedan ser sustentablemente, digamos, recuperables. Y quizás eso es el futuro hacia donde tenemos que ir, ¿no? Porque hay chatarra tecnológica, como se dice. Claro. Y nosotros, aunque tenemos centros de trabajo de eso, es algo que lo que tenemos que trabajar fuertemente desde nuestra industria en general, ¿no? Para solucionarlo. En el caso mío, creo que lo que decía antes, el tema de combinar la creatividad con planificación, en un contexto a veces de Argentina que somos poco previsibles, claro, eso creo que es un combo para poder tratar de encontrarle el mejor punto. Me parece que ahí es un tema para trabajar. Bueno, yo en línea con Martín, ese sería el gran desafío. Y lo tomo como la motivación de seguir, ¿no? Buscando esos desafíos ambientales y sociales que nos permiten transformarlos en oportunidades de negocio. Pablo, bueno, te quedó el cierre. Me quedó el cierre, bueno, gracias. No, yo diría, antes de venir acá, hablamos un poquito, cuando estábamos ahí charlando, de sesgos inconscientes. Yo creo que uno de los sesgos inconscientes que muchos de nosotros tenemos es que innovación es sinónimo de caro, y no necesariamente. Y justamente un poco lo que nosotros vamos a proponer en el segundo semestre sobre lo que es Mobilize es dar una solución que tiene un costo-beneficio que es inigualable para las jóvenes generaciones con respecto a lo que nosotros conocimos, por ejemplo. Entonces, innovación se trata de romper los esquemas, romper paradigmas y hacer diferente, no necesariamente de algo más caro. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias, gracias a ustedes. Y ahora vamos a arrancar con el último panel, así que todavía no se vayan. Muchas gracias. Muchas gracias.